Bien. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a ver. Bien, entonces. Bien, vamos a continuar con lo que teníamos ayer. Ayer habíamos visto varias cosas. Primero lo que era una solución. Que se me desapareció esto. A ver. Entonces, ayer teníamos que era una solución completa. Una solución general. Y les platiqué sobre una solución singular. Entonces, había unas conexiones entre ellas. Por ejemplo, la solución completa en sí estaba dada por una expresión de este tipo, por una función dada o conocida, f, que depende de x, y, z, y de unos parámetros a y b, igual a 0. Entonces habíamos dicho que de esta podíamos obtener la ecuación diferencial parcial, que de la cual es solución completa. Perdón, es sí, de la cual es solución completa. Perdón, aquí en lugar de A y B era y Z, bueno, siguiendo la notación del libro sería entonces P y Q, que serían la parcial de Z respecto a X y la parcial de Z respecto a Y. Entonces, para visualizar un poquito eso de manera más rápida, consideremos el ejemplo que les había dado también, en el cual tenía que f de x, y, z, a y b, estaba dado por x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, menos z igual a 0. Entonces, para obtener la ecuación diferencial parcial de esta solución completa, y nosotros sacamos las parciales respecto a x y respecto a y, entonces, si saco la parcial respecto a x, me queda 2x menos a. Esto no depende de x, así que queda 0. Menos zx. Y si saco la parcial respecto a y, obtengo esto de aquí. Entonces, en la teoría que vimos ayer, nos decía que de estas ecuaciones podemos despejar para A y B en términos de las parciales y de las y de X y de Y. Y pues se puede observar que si despejamos para A y para B, lo que nos quedaría es que A es X menos ZX entre 2 y que B sería Y menos ZY entre 2. Haciendo los despejes aquí. Entonces, la cuestión es, si yo sustituyo A y B aquí en la ecuación original, lo que me queda es, a ver, queda X menos X, se cancela y queda menos con menos, se va también. Quedaría solo el ZX entre 2 al cuadrado, con lo cual quedaría ZX al cuadrado entre 4 más ZY al cuadrado entre 4, porque queda algo muy similar, menos z igual a 0. Y esta quedaría la ecuación diferencial parcial, de la cual esta es una solución completa. Y como les decía ayer, esto no es la solución general,
es solamente la solución completa, porque la solución general, como les voy a mostrar ahora, no depende solo de parámetros, sino que depende de funciones en general y arbitrarias. Entonces, la solución general estaba dada por una F gorrito de funciones phi y psi igualada a cero, donde estas dos son funciones arbitrarias. Y pues ayer estuvimos viendo que uno puede obtener una solución general a partir de la solución completa. Es decir, puedo obtener una solución general de esta ecuación diferencial de aquí a partir de esta, de la solución completa. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues bueno, necesitamos dos funciones arbitrarias. En este caso, la primera función arbitraria que vamos a tomar es b como función de a. Aquí estamos escribiendo, aquí escribimos a b como función arbitraria de a. Y esa es una de las dos funciones que necesitamos. Y luego, dependiendo de quién sea b, podemos despejar para A, de modo que A sea igual a una función de X, Y y Z. Y este despeje que nos va a quedar aquí nos va a generar otra función arbitraria, que aunque escribo aquí que dependiendo de quién sea esto, vamos a poder despejar para aquí, en realidad esta es otra función arbitraria que vamos a terminar obteniendo, porque se los muestro aquí, solo dejen escribir aquí que sería otra función arbitraria. Arbitraria. Entonces, ¿por qué sería otra función arbitraria? Bueno, resulta que yo aquí puedo expresar a B como lo que se me dé la gana en términos de A. Y dependiendo de ese despeje, yo voy a obtener, perdón, dependiendo de lo que escriba, yo voy a despejar de manera distinta cada una de las, voy a tener que despejar de manera distinta para A. Por ejemplo, si yo hago B igual a A, entonces aquí, expandiendo y haciendo el despeje para A, o sea, primero tendría esto. Entonces aquí, expresándolo de manera diferente, yo tendría 2a menos 2a por x más y, más x cuadrado más y cuadrado menos z. Entonces aquí yo tengo una cuadrática en a, con la cual puedo despejar para a de esa forma y obtener los dos posibles valores para a. Pero resulta que al final, sea como fuere, yo voy a obtener a como función de x, y y z aquí. Perdón, fuera cero no. Simplemente de aquí surge una a que va a depender de x, y y de z. Ahora, ¿pero qué hubiese pasado si yo hubiese escrito b igual a 2a, por poner otra función? Pues entonces aquí iría un 2a, eso ya me modificaría este término, aquí iría un 2, y pues ya la función sería completamente diferente. No, y no va a depender de este 2a como tal, sino de que va a ser un despeje completamente distinto ahora. A pesar de que va a quedar cuadrático también, pero va a ser un despeje completamente distinto, va a ser una función completamente diferente. Y de igual manera, aquí yo pongo 2a, pero puede ser cualquiera. Pero permítanme, solo si aquí pongo 2a, no es que va a quedar aquí un 2a, sino que sí, se va a quedar un 2a ahí. Y aquí ya no va a ser 2, sino que va a ser otra cantidad. Va a ser, a ver, 4a, serían 5a. Entonces, pero en esencia va a cambiar la función y no va a depender explícitamente de que
B sea igual a 2A. Eso genera un cambio, pero no depende explícitamente de cuál sea esta relación. Entonces, el hecho es que B es una función arbitraria de A y A va a quedar como una función semi-arbitraria, podemos decirlo así, pero en términos de X, Y y Z. Entonces, con esto lo que tenemos son las dos funciones para X que van a ir aquí, con lo cual construiríamos la solución general. No es tan directo de ver porque no es el objetivo construir soluciones generales a partir de estas. De hecho, lo que más nos interesa es, o lo que nos interesaría en este momento es conocer esta parte de aquí, cómo saber de qué ecuación diferencial es solución esto. Eso sí nos interesa. Pero bueno, también tenemos que se pueden construir soluciones generales a partir de las completas y haciendo unos arreglos con con los parámetros o constantes que aparecen aquí. Y por último, les había platicado de soluciones singulares. Las soluciones singulares son soluciones de la EDP, de ecuación diferencial, que no se obtienen de la solución general. Entonces, la única pregunta que queda es, ¿cómo es que es solución general entonces si no puedo obtenerlo, si no puedo obtener la solución singular? Y bueno, lo que sucede es que la solución general no es más grande que la solución completa, por decirlo así. La solución general es como la solución que por decirlo así, que resuelve en forma general el problema. Pero la completa tiene y abarca todos los casos, incluida la solución singular. De hecho, la solución singular sale de este de aquí. Y de hecho, les puedo mostrar cuál es la solución singular de esta. La solución singular resulta que cuando nosotros podemos encontrar un envolvente, que eso lo platicábamos ayer, de esta familia de superficies, ese envolvente es solución singular de esta ecuación diferencial parcial. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, entonces cuando la envolvente existe, esta es solución singular de la EDP. Y está dada por la solución del siguiente sistema. El primero es este de aquí. La segunda es esta. Y la tercera es esta. Vamos a ver. ¿Qué me están escribiendo acá? ¿Qué se hizo? Aquí está. Voy a intentar sacar un poco más el micrófono por si es cuestión de eso. Para no tirar. Okay. Y Joxan hacía la pregunta de si z igual a 0 es la solución singular. En efecto, para esta solución completa. O para esta EDP la solución singular sería z igual a 0. De hecho, es fácil observar que z igual a 0 satisface esta ecuación. Es la solución singular que está contenida en esta solución completa. Entonces, y sale de esto. Y para este caso en específico, para este problema que vengo trayendo desde ayer, si sacamos la parcial respecto a A, pero aquí fíjense que no estamos considerando a B como función de A. Simplemente es la parcial de A, de F con respecto a A, como una función de cinco variables F. Y X y Y y Z no dependen de A tampoco. Entonces, si sacamos la parcial respecto a A, nos queda menos 2X menos A igual a 0,
Con lo cual, X nos queda igual a A. Y con respecto a B, tenemos que menos 2 por Y menos B igual a 0, lo que nos deja que Y igual a B. Y si sustituimos estas dos en la primera ecuación, lo que nos dejaría es simplemente menos Z igual a 0, que es de donde surge la solución singular Z igual a 0. Entonces, cuando uno escribe una solución general, engloba todas las soluciones excepto la singular. Y al menos en el desarrollo del libro y en el análisis que pude hacer, no vi una forma clara de cómo construir la solución general, perdón, la solución completa a partir de la solución general. Sí, no miré exactamente cómo construirla, pero básicamente porque no habría que establecer de alguna manera cómo aparecerían estas constantes o estos parámetros. Una vez definidos los parámetros, en términos de phi y de psi, tal vez sea más sencillo, pero sin eso, tal vez no está tan claro. Habría que analizarlo un poco más. El caso es que aquí quería mostrarles sobre esta solución singular, que cuando el envolvente existe, está dada por esto. Eso es, esta última expresión es más o menos como cuando uno dice que la derivada es igual a tal límite que sabemos cuál es, cuando el límite existe. Entonces, más o menos así. La envolvente está dada por estos puntos, por la solución de esto, cuando existe. Si no existe, pues no vamos a obtener una solución de esto, básicamente. Bueno, ese era el comentario que quería hacer con respecto a estas soluciones. Y lo único que queda pendiente de esta discusión es que yo dije que esto es solución general, pero ¿qué me dice a mí que una expresión de este tipo satisface una ecuación, alguna ecuación diferencial? ¿Qué me dice a mí que una expresión de este tipo satisface una ecuación diferencial parcial? Y más aún, ¿cómo puedo determinar la ecuación diferencial parcial a partir de la solución general? Entonces, ambas respuestas están contenidas en el siguiente teorema. Lo voy a escribir acá abajo. Entonces, vamos a ver. Teorema. Entonces, este dice que si phi es una función de x, y y z, y psi, que es una función también de x, y y z, son funciones arbitrarias. Son funciones arbitrarias de x, y y z, eso ya está implícito. Tales que f de psi, perdón, de phi y psi es igual a 0. Para alguna f arbitraria. Y pues aquí f es función de phi y de psi, ¿verdad? Alguna f. Bueno, está de más. Aquí mismo estoy diciendo que depende de phi y de psi. Entonces es una función arbitraria de esas de aquí. Entonces, la z que depende de x y y, o sea, vista como una función de x y y, satisface la siguiente EDP de primer orden. Primer orden, okay. ¿Qué es? P, y recuerden que P aquí es la parcial de la función desconocida, que en este caso es Z, con respecto a X.
por esto de aquí. Perdón, aquí es. Esto sería el jacobiano de phi y de psi con respecto a x y y. Más q, o sea, la parcial de z respecto a y. Y el jacobiano de phi y de psi con respecto a x y y. Y esto es igual a... permítame. Perdón, aquí... Y no me fijé bien acá abajo, aquí el primero, que es la parcial respecto a x, el jacobiano de phi y de psi. Por cierto, aquí está, sí parece x, pero el jacobiano es con respecto a y y con respecto a z, porque como ambas funciones dependen de tres variables, entonces aquí es con respecto a y y con respecto a z, aquí es con respecto a z y respecto a x. Y esto va a ser igual a los jacobianos de phi y de psi con respecto a x y respecto a y. Y para que tengamos claro qué significa esto, a ver, ¿dónde? Esta notación, perdón, aquí. A lo que se refiere es a este determinante. Es la parcial de phi, que por cierto, lo he escrito indistintamente, pero al final de cuentas son lo mismo. He escrito phi de esta forma y también de esta otra. Ambas son phi. Solo que vamos a ver, voy a mantener la uniformidad escribiéndolo así. Todo el tiempo. Ok. La parcial de phi respecto a x. La parcial de psi respecto a x. La parcial de phi respecto a y. La parcial de psi respecto a y. Este determinante. Ok, entonces, este es el resultado. Resulta que si tenemos que esto se cumple para algunas psi y phi que dependan de x, y y z, entonces el despeje que puede o no salir de aquí, de esta ecuación, y digo puede o no porque a veces queda de forma implícita, pero el despeje que pueda salir o no de aquí, z en términos de x y y, es la solución de esta ecuación diferencial parcial. Entonces, claro, habría que ver quiénes son estos coeficientes antes de intentar cuadrarlo a partir directamente del teorema. Entonces, lo que nos da este teorema es cómo construir la ecuación diferencial a partir de esto. Si conocemos las funciones arbitrarias psi y phi en términos de x, y y z, y sabemos que cumple esto, entonces podemos construir la ecuación diferencial parcial sin ningún problema. Entonces, lo único que nos resta aquí es ver la demostración. Entonces vamos a demostrar que este teorema se cumple. Entonces, ¿con qué empezamos? Pues sin tanto protocolo, es decir, sin empezar a decir si f sea f, que cumpla esto para funciones así, vamos a partir con que lo que ya nos da el teorema, ya lo tenemos. Entonces, tenemos que f de phi y de psi es igual a cero. Entonces, derivamos respecto a x y y
respecto a X y a Y, ¿qué nos va a quedar? Permítame. No ha apagado la computadora en todo el día y se me traba. Ahí está. Ok, entonces, ¿cómo derivamos esto respecto a X y a Y? Bueno, solo tenemos en cuenta que F depende de phi y de psi. Y al mismo tiempo, psi depende de X, Y y Z. Z depende de X y de Y. Y de la misma manera, psi depende de X, Y y Z. Y Z depende de X y de Y. Con lo cual, entonces, la parcial de F con respecto a X sería igual a la parcial de F con respecto a phi multiplicado por la parcial de phi respecto a X más la parcial de phi respecto a Z por la parcial de Z respecto a X. Y eso solo es por la rama de arriba. Entonces F por este y aquí esta X y esta X. Por eso aquí me quedaban dos términos. Para llegar a esta, parcial respecto a phi, luego parcial respecto de phi respecto a X. Y para llegar a esta, parcial de phi respecto a Z y luego de Z respecto a X. Y ahora toca hacer lo mismo, pero por la línea de abajo, por la de psi. Más la parcial de F respecto a psi por la parcial de psi respecto a X más la parcial de psi respecto a Z por la parcial de Z respecto a X. Y para Y va a quedar bastante parecido. Tanto así que lo voy a copiar esto de aquí. A ver, ¿cuál es copiar? Bueno, igual la clásica control C. Y aquí lo pego, solo que ahora es respecto a Y, respecto a Y. Okay. Y bueno, voy a hacer esto un poquito a un lado porque me falta un solo espacio para poner una igualdad. Y es que, bueno, al final de cuentas, si derivamos esto respecto a X y respecto a Y, pues ¿a qué van a dar iguales esas derivadas? A cero. En ambos casos. Ahora, sé que así se ve como algo completamente intrabajable, pero si nos fijamos bien, esto es un sistema de ecuaciones lineales de dos variables con dos ecuaciones. ¿Quiénes son las variables? Pues aquí tienen una. Y aquí tienen la otra. Con lo cual se forma una matriz con las siguientes entradas. La matriz de coeficientes. Esta sería A1, 1. A1, 2. Este es A2, 1. Y este es A2, 2. Y pues bueno, nosotros queremos sacar de aquí una solución que... Sí. Dígame. Disculpe, mire que yo la verdad no entiendo cómo fue que planteó, por ejemplo, los términos A1-1 y A1-2. O sea, yo sé que sigue lo de la diagrama que tiene a la par, ¿verdad? Pero no lo entiendo muy bien. Ok, bueno, entonces revisemos el diagrama a detalle. Voy a hacerlo aquí a la par.
Ok, aquí en sí lo que estamos haciendo con todo el diagrama, que lo voy a reescribir acá, es regla de la cadena. Entonces tenemos en primer lugar esto. Ok. Entonces, esta es toda la cadena. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar regla de la cadena aquí? Voy a sacar, si quiero yo, por ejemplo, la derivada, la parcial de f con respecto a x, entonces esto va a ser igual, en primer lugar, f depende de estas dos variables. Así que la regla de la cadena me indica que esto es la parcial de f respecto a phi por la parcial de phi respecto a x. De cierta manera aquí. Lo que pasa es que para sacar la parcial de phi directamente respecto a x, lo que hay que tener en cuenta es que phi depende de x, y y de z. Y z también depende de x. Con lo cual no basta escribir solo este término. Entonces, vamos a ver. Entonces lo que sucede es que en lugar de escribir solo este, tomo la parcial de lo que está escrito respecto a x más la parcial de phi respecto a z, este de aquí, y luego sería la parcial de z respecto a x. Para que se vea un poco mejor esta primera parte, si tenemos por ejemplo... Vamos a ver. Esto de aquí, que permítame. Ahí está. Que phi de x, y, z sea esto, por ejemplo. Pero aquí, z también es función de x y de y. Entonces la parcial de phi con respecto a x sería derivar como si z no dependiera de x, eso es 2x, luego más, o sea, sería la parcial de esto, más, luego sería la y que quedaría de constante por la derivada de z con respecto a x. Entonces... entonces, ¿cómo lo interpretamos aquí? Como puede ver aquí, esto es como si sacáramos la parcial, como si z no dependiera de x. Si z no dependiera de x, solo esto sería esto. Y luego, si derivo, si yo vengo y derivo phi respecto a z, tendría que derivar este término de acá, el cual el y quedaría tomado como constante y obtendría simplemente la parcial de z con respecto a x en este caso. Vamos a ver. Porque en sí, si yo escribiera esto, por ejemplo, a ver... mejor algo un poquito más elaborado así. Si z fuera esto, por ejemplo, entonces al sacar esta derivada, y permítanme, voy a colocar un cuadrado aquí, solo para que quede un poco mejor. Permítanme volver a repetir eso. Entonces, si no expreso z en términos de x y y, se vería así. Entonces, y si lo expresara, entonces tendría phi respecto a x, y y z igual a x al cuadrado más y por seno de x
más coseno de y. Entonces, visto de esta forma, ya no depende de z. Pero ok, ¿cuál sería la parcial respecto a x? Sería 2x aquí más y. Y a ver, esto estaba al cuadrado. 2 seno de x más coseno de y. Y por la derivada de adentro, que sería la derivada de esto con respecto a x, que quedaría coseno de x. Ahora, utilizando esta fórmula, por ejemplo, lo que nos quedaría, utilizando esta fórmula aquí, a esta expresión, lo que nos quedaría, esta es la parcial con respecto a x. Entonces, utilizando la fórmula de ahí arriba, tendríamos, primero que si consideramos que z no depende de x, la parcial que nos quedaría es esta, que es esta de aquí, que tengo en verde. Luego más la parcial de phi con respecto a z, este término de aquí. Entonces voy a derivar phi con respecto a z. Eso me deja 2 y z. Y luego iría multiplicado por la parcial de z con respecto a x, que sería la parcial de esto con respecto a x, que de ahí sale el coseno de x. Y pues como al final de cuentas esto es z, pues son la misma expresión. Entonces, de esa manera estamos aplicando la regla de la cadena. Lo que pasa es que hay que aplicarla varias veces. Porque aquí, por ejemplo, esta es la parte con respecto solo a phi. Y ahora hay que hacerlo también con respecto a sí, por esta línea de abajo. Y de ahí es de donde sale el otro término, la parcial de sí respecto, perdón, de f respecto a sí. Multiplicado ahora por la parcial de sí respecto a x, como si z no dependiera de x, más la parcial de sí con respecto a z por la parcial de z respecto a sí. Perdón, respecto a x. No sé si así se entiende un poco mejor lo que estamos haciendo. Sí, digo, y sí, entiendo. Perfecto. Bien, entonces, vamos a ver. Tenemos acá, estábamos con la matriz, con estos coeficientes. Entonces, la situación está en que nosotros no queremos en ningún momento que esto sea simplemente una ecuación trivial, es decir, con todos los coeficientes cero, porque al final de cuentas eso nos conllevaría a que todo fuese cero, que si y phi fuesen cero y que f como función también fuese cero, o sí, que fuese cero también. Y pues sería una solución trivial, poner todo igual a cero. De hecho, podrían tomarse el tiempo de comprobarlo y llegar a que si todos estos coeficientes terminan siendo, o mejor dicho, perdón, los coeficientes no tienen por qué ser cero. La cuestión es que si estamos buscando las soluciones para estas variables, si la solución fuese trivial, que las dos fuesen cero, entonces tendríamos simplemente que f sería una constante y la constante debería ser cero. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, permítanme, antes de eso voy a escribirlo mejor así. Esto queda como... Y voy a usar notación de subíndice para evitar escribir tantas parciales. Queda phi sub x más, a ver, esta parcial de z respecto a x es p, la notación de libre. Luego, la parcial de phi con respecto a z quedaría sí. Este es el a 1, 1. El a 2, 1 quedaría phi respecto a y más q por phi respecto a z. Y aquí sería psi respecto a x más p psi respecto a z
Y aquí sí respecto a Y más Q, sí respecto a Z. Esa es la matriz. Y los coeficientes son, o mejor dicho, las variables son F sub phi y F sub psi. Perdón, sí. Igual al vector 0, 0. Entonces, ¿qué pasa si el determinante de esta matriz es distinto de 0? La matriz es invertible, se puede pasar a multiplicar y nos queda únicamente la solución que las dos sean 0. Entonces, si la matriz es invertible, entonces tenemos esto. Con lo cual, la función f debería ser constante porque f solo depende de dos variables y al derivarlas con respecto a cualquiera me queda 0, entonces f es constante. Pero como f es igual a 0, entonces no ganamos nada. No tuvimos una solución en sí, z en términos de x y y. Entonces no hay ninguna ganancia, no hay ninguna ecuación diferencial, ni siquiera hay funciones, phi y psi, con lo cual tendríamos una solución trivial. Solución trivial del sistema. Y que no interesa. Me interesa por todo lo que les comenté en esta línea. Con lo cual, entonces, la matriz no es invertible. Queremos soluciones que no sean triviales. La matriz no es invertible. ¿Y cuál es el principal criterio para que ver si una matriz es invertible? Pues que el determinante sea o no sea cero. Si es cero, entonces no es invertible. Así que nos va a quedar esto. Más P, phi de Z, psi sub X, más P, psi sub Z, psi sub Y, más Q, psi sub Z. Perdón, esta última no es un corchete, es determinante. Este determinante tiene que ser igual a cero. Entonces, tenemos unos cuantos minutos. Expandamos este determinante. Es de una matriz de 2x2. Entonces, voy a hacerlo con colores para que no nos perdamos. Sería este por este. Vamos a expandirlo todo eso. Primer término. El 1, 1 con, multiplicado el 2, 2 quedaría si x, perdón, phi x por si y más phi x por q por si z. Entonces multipliqué este por estos dos. Ahora p phi z por si Y, perdón. Hay que hacerlo con cuidado aquí. Y más P por Q. Phi Z. Psi Z. Menos. Y ahora vamos a hacer el 1, 2 con el 2, 1. Entonces, a ver. Phi Y. Psi X. Más Phi Y. Por P, si Z, ah, perdón, aquí hay un pequeño errorcito de dedo, este es Q, entonces, vamos a ver. ¿Cuál debería cambiar? Aquí este es Q. Con lo cual
No, perdón. El que es Q es este de abajo. Este es Q. Entonces, creamos todo esto de nuevo. Mejor escribirlo y repetir a equivocarse después. Entonces, phi y si x más phi y por p si z más q phi z si x. Y para no salirme de la, no dejar una cosa a la par, más p por q phi z si z. Entonces vamos a ver, ¿alguno de estos se cancela? De entrada, el que veo que se cancela es este. ¿De los demás? Ninguno. Sí, de ahí los demás ninguno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es juntar todo lo que tenga de coeficiente p. Entonces serían este y este. Con lo cual sería phi z si y menos phi y si z. Ahora junto todos los que tengan Q serían este y este. Phi x si z menos phi z si x. Y por último, los que quedaron sin nada es este de aquí y este más phi x si y menos y si x igual a cero. Entonces, bien, espero no. Lo único que hay que tener cuidado con la demostración de este teorema es que no nos hayamos equivocado con los órdenes, pero vamos a ver si quedó todo como debería de quedar. Esto de aquí es p por, y esto lo podemos reescribir como determinante. Sería entonces, a ver, para que quede en términos del jacobiano, debería quedar de esta forma. Esta de aquí. Entonces, las pi irían arriba y las si abajo, para expresarlo así. Entonces, ver aquí tengo yo que okay, voy a quedar aquí entonces phi z phi y si z y aquí si y. Ok. Luego Q. Lo que ahora aquí es phi x. Y aquí si z. Y aquí me va a quedar phi z y aquí si x. Más, y este otro debe de ser phi x phi y si x si y, y este igualado a cero. Ok, entonces, ¿qué sucede? Para dejarlo exactamente como está en el problema, vamos a ver cuánto nos falta. Entonces, ok, el primero tiene que ser la
el jacobiano de phi y de psi con respecto a y y con respecto a z. Entonces debería de quedar primero phi respecto a y, y luego phi respecto a z. Así deben de quedar de este primer término. Phi respecto a y phi respecto a z, como lo tenemos acá. Phi respecto a z, phi respecto a y, están al revés. Ok, pero no hay problema. Resulta que podemos intercambiar las filas del determinante, pero a costa de pagar un signo negativo. Entonces, phi respecto a y, phi respecto a z, si respecto a z, perdón, respecto a y, si respecto a z. Ok, más q. Aquí yo tengo esto de aquí. ¿Cómo debería de quedarme para que quedara exactamente igual que en el teorema que quiero demostrar? Entonces es el jacobiano de phi de psi con respecto a z primero y luego respecto a x. Entonces tendría que quedar psi, perdón, phi x, perdón, phi z primero y luego phi x. Phi z y phi x y abajo psi z, psi x. Entonces primero los z y luego los x. ¿Cómo lo tenemos aquí? Primero los x y luego los z. No hay problema, lo podemos arreglar igual que el anterior con un signo negativo y luego intercambiando las columnas. Aquí así. Y este de aquí, este resulta que está exactamente como lo queríamos. Esto ya es. Esto de aquí. Igualado a cero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar este al lado derecho y multiplicar por negativos para que se quiten los tres negativos que van a quedar. Estos dos y el negativo que quede cuando pase este allá. Con lo cual, me va a quedar P por esto respecto a Y y Z más Q por parcial de phi y psi respecto a Y y Z, perdón, Y y Z no, aquí es Z y X. Igual a phi y psi respecto a X y Y. Ahí está el teorema terminado. Así debía quedarnos y así lo obtuvimos. Y aquí está completamente justificado. ¿Por qué? Si se cumple esta relación de F, igual F que depende de dos funciones arbitrarias de X, Y y Z igual a cero, entonces resulta que satisface una ecuación diferencial parcial con estas condiciones. Entonces, pues tenemos eso, tenemos ya el teorema que nos garantiza que esto realmente es una solución general en esencia. Entonces, vamos a ver. Ah, ¿por qué los preguntaron que por qué los términos que tienen PQ se hacen cero? Es a menos que me haya equivocado, deberían de ser exactamente iguales. ¿Sí? Son P por Q, la parcial de phi con respecto a Z, la parcial de psi con respecto a Z. Y aquí están igual. Están en, bueno, sí están exactamente igual. P por Q, la parcial de phi con respecto a Z y la parcial de psi con respecto a Z. Entonces son exactamente iguales, por eso se cancelaron. Listo, bien. Entonces, bueno, ya con esta demostración se nos fue la mayoría del tiempo, con lo cual no vamos a entrar todavía al método de las características. Pero antes de que terminemos, entonces, así, permítanme. Voy a colocar. Esto
un poquito así, creo que ahí todavía se logra ver para abarcar un poquito más. Y en lo que se termina de copiar, los que están copiando, y la pregunta sería, ¿será que nos reunimos entonces mañana a la hora de clase para discutir el método de las características y empezar a tener unos cuantos ejercicios de tarea para el fin de semana? Y igual, el lunes vamos a seguir haciendo ejercicios con el método de características. Lo que quiero es aprovechar el fin de semana como para que empecemos a estudiarlo. Entonces, no sé si les parece reunirnos mañana para eso, para empezar a ver el método, unos cuantos ejercicios, quedan otros de tarea, y así vamos practicando. ¿Qué hora sería, Lee? A la hora clase, siempre a las 4. Hago una encuesta, así como la vez pasada, Lee, creo que fue buena salida. Permítame. A ver, es que aquí es el teclado, aquí está, que es inalámbrica y cuando de clase lo mando por otro lado. Entonces, anónimo, sí. Clases 4 de junio. Nos reunimos. El 4 de junio para ver el método respuesta 1, sí, respuesta 2, no puedo. Okay. Lástima que no los puedo dejar prefabricados, o al menos voy a investigar si puedo. Entonces, la voy a lanzar. Entonces, listo. Los que están pueden votar para ver, para medir qué tanto podemos mañana. Ok, mientras tanto. Ok. Okay, de momento vemos 22, 18 si pueden, 2 no pueden. Ok, entonces okay. Entonces, permítame, quiero probar una cosita más. Ok. Ya voy a responder la pregunta. O sea, solo. ¿Qué les parecería entonces? Solo para. Quiero medir nada más. ¿Qué tal lo verían si fuese. Si fuese a las 5, por ejemplo. No sé cómo están con su tiempo aquí. Permítanme. Ánimo. Vamos a ver esta otra para terminar, solo para terminar de decidir si se podría a las 5, si no tiene ningún problema. Solo tengo una pregunta, sería a las 5 mañana mismo, ¿verdad? Sí, mañana. Ok, gracias. Ok. Ok, entonces sí, aquí ya viendo la votación, creo que después la puedo mostrar, pero sí están... Están bastante más parejos, la mitad puede, la otra mitad no a las 5, entonces creo que sí lo terminaríamos dejando para la hora clase. Ahí sí no habría mucho más que hacer. Voy a intentar que las siguientes sesiones no veamos un tema en específico, pero
Igual, como vamos a estar haciendo, igual voy a subir las clases. De hecho, no sé si la ayer quedó subida, pero si no, ahorita las subo las dos. Voy a revisar. Y voy a intentar que los viernes sean sobre todo de ejercicios, que no sea exactamente de una clase, para evitar este tipo de situaciones. Porque los ejercicios al final no los puede ver por aparte. Entonces, sí voy a procurar que después de la de mañana, los viernes quedamos simplemente con ejercicios, no con un tema. Entonces, vamos a quedar para las 4. Y igual va a quedar grabado y todo, lo voy a subir. Entonces, así quedamos. Lick, solo una cosa. Dígame. Si nos vamos a estar reuniendo los viernes, ¿no cree que podemos proponer otra hora que no sea a las 4? Porque como yo le mencioné en el chat, yo tengo laboratorio todos los viernes de 3 a 5 sí. Y la verdad no me gustaría perderme la clase porque pues, ese es el objetivo de que usted la haga así, ¿verdad? Donde nosotros estemos interactuando. Sí. Vamos a ver. El problema es que normalmente hago lo mismo con las demás clases que doy, entonces la única que queda disponible es a las 2, pero igual no sé si los demás van a poder. Igual voy a consultar vía el grupo para que tengamos igual una encuesta por ahí para discutir otra hora, pero ya esa hora ya no sería para mañana, sino para las siguientes. Entonces, para ver si logramos ponernos de acuerdo, si no, pues no podríamos hacer otra cosa adicional, pero sí me interesa que estemos lo más que podamos, entonces vamos a intentar buscar un horario en el que podamos todos, si no, pues vamos a dejar el establecido. Ok, entonces, igual voy a estructurar todo eso de las siguientes, voy a pensarlo en estos días, para la de mañana, si queda fijo a las 4. Y por lo demás, pues no les sigo quitando el tiempo. Vamos a quedar por aquí. Entonces, que tengan feliz tarde. Vamos a seguir mañana. Y cualquier cosa, yo igual estoy respondiendo dudas. Varios me preguntan. Si alguien no se ha animado porque piensa que sería el único, para nada. Entonces, ahí estoy al pendiente. Entonces, feliz tarde. Excelente, Lee. Feliz tarde. Chequele, feliz tarde. Listo. Gracias, buenas tardes. Listo.